Yo. A 10 pesos es. ¿Sombrilla? No, la puse ahí para que no. Y pues la verdad que nos fue muy bien, pero primero les voy a enseñar lo que compramos. Primero les voy a enseñar lo que compramos. Y miren, compré 2 pesos de cilantro, pero la verdad que me dio mucho, mucho cilantro la muchacha. Porque ahorita voy a hacer un pico de gallo, vamos a comer taco placero. Entonces, compré 2 pesos de cilantro, compré 12 pesos de plátano. Ahí tengo todavía 2, pero pues como Luna siempre come plátano, compré 12 pesos de plátano. Compré un cuarto de queso panela para el taco placero. Compré un cuarto de jamón de pierna de Lala. Ese me gusta mucho, lo compro en la tiendita. Y ese me cuesta 27 pesos. Y compré 9 pesos de medio kilo de tortillas. Y compré... ¿Cuánto fue del...? Oh, fueron 10 pesos de limones para hacer una rica agua de limón. Ahorita voy a hacer un agua de limón. Y compré... Ahí en un puesto una señora estaba vendiendo y compré esta macetita. Son 2 pedacitos de sábila. Miren qué bonitas. Y me las dio a 20 pesos. Siempre que vamos a vender, vendemos y compramos. Vendemos y compramos. Le traje sus croquetas al perro de Luna. Y también ahí al lado con el señor que compré, donde estaba mi puesto, donde me tocó ponerme hoy, vendían verdura. Y ahí compré estos mangos, miren. Qué mangos tan más ricos. Es el mango Manila. Huele bien rico. Y me costó 2 kilos por 30 pesos. Pero son unos mangotes. Saben que el mango y la piña es mi fruta favorita. Ya les he dicho muchas veces. Y cada que puedo compro mango. Compré 15 pesos de jitomate. Y compré 25 pesos de chicharrón. Todo esto lo compré de lo que vendí. A ver, son 25 y 15... 30, 40 y 30, 70, 90, 100, 150, 160, 170, 185 pesos me gasté. De lo que vendí, aparte, ahorita es. Miren. Fueron 185, pero menos yo tenía 50, entonces son 135 pesos. Y aquí vamos a sacar lo que me encantó fue mi sábila, miren, qué bonita está. La verdad que sí está bien bonita. Acá están los otros. Ay, nada más tres. ¿Es un ojo o dos, Luna? Dos. ¿Los morados cuántos eran? ¿Morados? Estos. Voy a me ver espantado. Miren, ay, ya se voló. Miren, Luna compró este y estos ojos. Ahí se gastó 5 pesos. Acá traigo lo que es mi venta. Esta creo que es la de mi marido, sí. Bueno, yo traigo 50, traigo 100... 150, 200, 250, 300, 350, 385, ya no traigo más, no. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 375. A estos 280. Más de mi venta, 3.75, son 5, 8 y 7 son 15, llevamos una, 3 y 2, 5 y una, 6. Hasta ahí llevamos vendidos 655. ¿Tú cuánto tienes, Luna? 100. ¿Eh? 100. A ver, ¿100? Sí. Oh, Luna, enséñales, hija, lo traes en tu celular, ¿no? De mi esposo, él vendió de sus cosas, vendí 270, pero agarré 20. De él traigo 250, 100, 150,
200, 250. Él vendió cintas, vendió cinchos y vendió unas botas de Edson. 250. 250. Son 5, 10, 5, 6, 7, 6, 7, 8 y una 9. Ahí llevamos 905. ¿Y tu hija qué traes? ¿Cuánto traes tú? A ver, enséñalos aquí a la cámara para que vean las chicas. ¿Por qué dices que 100? Oh, sí, acá están. Miren, una tiene esto. 50, 70 y aquí tiene un 30. Son 50, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100. De luna son 100. Me sobra un peso. Entonces, más 100. Son 5, 0, 9 y 1, 10. ¿Pero te compraste un pantalón, no, Luna? Uh-huh. Oh, acá ya está, pero no lo noté. A ver. Bueno, Luna aquí tiene 100 y se gastó 40 de un pantalón y un disco. Luna vendió 150. Ya me estoy confundiendo. Luna tiene 100 más 40 de un pantalón. Más 10 de un disco. Son 150 total de Luna. Aquí ya lo puse. Les voy a enseñar. Compró este disco. Se iba a comprar otro, pero como estaba lejos, compró este pantalón de esta marca. Este le costó 40 pesos. Pero está muy bonito, la verdad. De muy buena calidad. Este le costó 40 pesos. Entonces ahí ya van 50. Y aquí está 50. Y de nene son 250. Él vendió sus botas y sus grapas. 2, 3, 5 y 5, 10. Llevamos una, dos. De entre Luna y nene vendieron 400 pesos. ¿Ok? Ay, tengo ojeras otra vez. Oh, tierra, es que hacía mucho aire. Ok, son 400 pesos. Después yo tengo. Ten una ya, tú 100 pesos. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 370. Yo tengo 375, acá tengo los 5. Yo tengo 375. Esto es lo mío. Esto es lo de nene. Y esto es lo de Luna. Cada quien tiene su, lo que vendió de sus cosas. Entonces yo tengo 375. Y los más los gastos. 375, vamos a sumar, son 5, son 7, 4, hasta ahí van 775, más 135 de la tienda, son 10, 7, 8, 9, 10 y 1, 11, 7, 8 y 1, 9, 5, 5, 10, 7, 8, 9, 10 y 1, 11, 7, 8 y 1, 9, después fueron 45 del taxi. Son 5, 5, 9, 55. Luego más 25 porque mi esposo me dio 10. El taxi de ida nos cobra 45 y de venida igual. Son 5 y 5, 10, 7, 8, 9, 80. Luego le di 10 para un helado.
9.90. O luego 30 del lugar que nos cobran por ponernos en el mercado. 9, 10, 11, 12. 9 y 1 a 10. 1020. ¿Y qué más? Hoy 30 de las gorditas. ¿No lo apunté? 30 de las gorditas. Son 3, 4, 5. Ya. Creo que ahí vamos. Mire, Luna vendió 150, Nene vendió 250, sí, Nene vendió 270, pero agarré 20 para las gorditas o para el helado, pero ya acá está. Lo que él tiene son 250, yo tengo de cash 375 más 135 de la tienda, más 45 del taxi de avenida, más 25 del taxi, más 10 del helado, más 30 del lugar. Más 30 de las gorditas. Pues en total vendimos. Aquí está. Si pueden ver. 1050. El total. Aquí está. Vendimos ropa. Vendimos. Yo vendí unos Converse. Vendí unas botas de mi marido. Vendí cinchos. Vendí cintas. De aislar, vendimos ropa de Luna, vendimos gomitas, gomas para borrar, vendimos un uniforme de Luna, vendimos una chamarra de Luna, ¿qué más? Ah, vendí unas botas, ay, ya no me acuerdo qué más, y ropa, ah, vendí una sudadera mía, ¿qué más? Pues ropa, sí, más que nada ropa. Pero creo que estuvo muy bien esta venta de ir al tianguis. Porque pues todos tenemos dinero. Y aparte, compré estas cosas. Y aparte Luna se compró ropa. Y aparte nos divertimos también. Y nos venimos ya porque se empezó a poner feo el aire. Y ya nos tuvimos que venir. Pero esto fue de la venta. Y pues nos fue muy bien. Esperamos repetir, ¿no? Siempre que vamos vendemos, a veces vendemos más, a veces vendemos menos, pero pues por el día de esta venta esto fue lo que aconteció. Espero este video les haya gustado y pues lo que ustedes tengan, pues como idea pueden venderlo, lo que ya no les guste, lo que ya no les queda. Nosotros así le hacemos y voy a vender por Facebook y no sé si también por YouTube. Tengo sudaderas de Luna, tengo tenis, tengo ropa de Luna, buena. Después se las voy a estar enseñando en un live, yo creo. Y voy a empezar a vender joyería de oro laminado, de acero inoxidable. Esperen los videos de ventas. Bueno, chicas, es todo por este video. Me despido de ustedes. Ay, ya me quiero comer un mango. Ya me comí uno, pero de los que llevé de aquí de la casa, pero yo me quiero comer uno de estos. Mira. Lo padre fue que me dio 2 kilos por 30, pero los pude escoger ahí. Huelen bien rico. Bueno, chicas, me despido de ustedes ahora sí, deseándoles que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a comer taco placero. Y, iba a hacer agua de limón, pero ahí tengo agua de mango que hice ayer. Y, pues, voy a hacer palomitas porque al rato es el final de la novela. Va a ser a las 8:30, entonces para estar listas. Bueno, ahora sí me despido. Bye. Nos vemos en otro video.